la mañana de hoy, aproximadamente a las 11 y 10 de la mañana, en 19.665, una dependencia trasera de esta casa, que funcionaba como un galpón guardacosas, un lavadero, se incendió producto de un cortocircuito, de acuerdo a lo que pueden intuir autoridades de bomberos de policía que se llegaron hasta el lugar, porque se prendió fuego y tuvieron que actuar bomberos de Villa Elvira. La pareja estaba en la casa, Marcos junto a su mujer, que está embarazada. Bueno, vivieron momentos de realmente mucha tensión. Sus vecinos colaboraron con el primer ataque al fuego y ahora llegó personal del SAME para poder darle la primera atención a su esposa, que recordamos está embarazada y producto de los nervios que ha pasado de la situación, ha tenido que ser intervenida. Por lo que se sabe, no van a trasladarla porque no tiene ninguna complicación. Se pensaba la posibilidad de alguna inhalación de humo y demás, pero no hay que lamentar víctimas, no hay heridos ni nada por el estilo. Solo las pérdidas materiales de un galpón guardacosas, que se utiliza también como lavadero, que se prendió fuego esta mañana en 19.665.